Saludos a cada uno de ustedes en este momento. Y los invito a recibir el siguiente mensaje. Me desperté temprano escuchando escalar no es un pasatiempo, es un trabajo de tiempo completo. Respondí que tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces escucho, entonces tendrás dos trabajos de tiempo completo, por un tiempo. En todo momento estás rodeado de tu equipo, tus ayudantes. Depende de ti usar sus habilidades. Depende de usted comunicarse con ellos e involucrarlos. Tienes que preguntar. Hay tiempos por venir cuando el colectivo angélico y el colectivo humano trabajarán juntos, porque hay un ADN angélico que está siendo descifrado. Se trata de codificación, se trata de frecuencia. Lo entiendes en sentido figurado, pero es el tejido de tu existencia. Tu mundo vibra. Todo es una frecuencia. Cada decisión de comer esto o beber aquello o pensar esto o aquello es toda una vibración que se sumará o restará a la tuya. La frecuencia crea tu experiencia. Todo es un código. Es hora de que la codificación pase al siguiente armónico y vemos que la ascensión está en camino. Por eso la despertamos esta mañana, susurrándole al oído que llamara. Es su equipo. Todos ustedes tienen un equipo, todos tienen talentos y habilidades que se están poniendo en línea, rápido ahora. Es la época de la rapidez, de los grandes cambios. No hay vuelta atrás, este punto se superó decididamente hace mucho tiempo. Lo alentamos a escuchar y prestar atención a los susurros internos de sus equipos. La hora angelical entre el momento en que te despiertas y cuando estás completamente despierto por la mañana es actualmente cuando nuestras voces se escuchan con más fuerza. Si eliges escuchar la frecuencia de nuestras voces, nos escucharás. Y te animamos a que escribas estos susurros, porque creemos que consolarán tu corazón en los días venideros y te servirán de guía, de libro de visitas. No hay un manual de instrucciones para el ahora, porque lo estás escribiendo por tu propia experiencia. Nunca se ha hecho antes como colectivo y, sin embargo, hemos visto su finalización y gloria ya que estamos fuera de la matriz del bucle de tiempo por la que están atravesando. La fuente no puede ser contenida a menos que quiera. Ustedes son aspectos de la fuente. ¿Estás listo para seguir siendo contenido? Tal es la cuestión. Vemos otras verdades saliendo a la luz. Vemos a la humanidad haciendo preguntas profundas y cuando se hace una pregunta, se vierte más luz en el vacío de esa pregunta a medida que se crea. Ve y experimenta una respuesta. Todo es experiencia. Muchos de ustedes están más cansados de lo que han estado antes. Es un momento difícil. Pero el universo es un lugar de compasión si buscas compasión. Hay descanso si encuentras descanso en el momento en que te encuentras a ti mismo. Lo que buscas, lo encuentras. Siempre ha sido así. Es hora de despertar completamente del sueño y reclamar tu poder. Queremos que nuestro equipo de trabajadores de la luz sienta los códigos de poder de estos mensajes, pero más del sol, y más para caminar más plenamente con sus propios equipos espirituales en este momento. Ahora es el momento de la gran colaboración antes de la gran sacudida. Tu mundo ya no existirá de esta forma el próximo año. Este está discutiendo con nosotros y el flujo se ha interrumpido. ¿Podemos continuar? Duda en escribir este año. Porque, ¿qué significa realmente este año? ¿Eso significa 2022, que casi ha terminado? ¿Significa esto un ciclo de tiempo? Puede significar muchas cosas.
¿No sentiste el estallido? Su mundo está en erupción y los volcanes están más activos. Los cambios en la Tierra están a su alrededor y son un reflejo de las energías ambientales. Es un espejo del pensamiento. A medida que el colectivo humano entre en erupción y se expanda, los cambios masivos de la Tierra reflejarán esto. Habrá un momento en el que pensarás que es el periodo fácil, el periodo de respiración, y luego comenzará el periodo de trabajo de respiración. Pero ahora es el momento de comprometerse más plenamente con su viaje de ascensión. El calor ahora está encendido. No hay lugar para el miedo. Experiencia de nubes de miedo. Es hora de sostener tangiblemente las manos de tus ángeles que están tratando de guiarte a través de este proceso con gran amor y ternura. Es hora de estirar tus propias alas de ángel y sentir que tal vez podrías ser más de lo que sabes que eres. Muchos de ustedes se sienten frustrados porque sienten que sus habilidades, que han estado ocultas, se están hirviendo a fuego lento fuera de su alcance. Si tuvieras todas tus habilidades a tu disposición, entonces no estarías refinando y perfeccionando aquellas en las que querías trabajar antes de venir aquí. Vemos que el tiempo del gran desbloqueo está muy cerca. La revelación de creencias, recipientes, habilidades previamente latentes, en nuestro tiempo, está sucediendo ahora. Estamos sintiendo los estruendos del colectivo humano y no se detendrá. Estás aquí para anclar la luz y ofrecer compasión. La ascensión ocurre en tiempo real. Así es como se ve ahora. Abrazar. Relax. Aceptar. Flujo. Permita que el calor del sol toque su piel. Permitan que sus corazones sean calentados por la luz que los rodea. Siente a tus familias angelicales y galácticas cercanas. El tiempo ha llegado. Eso es todo por el momento. Te enviamos un abrazo y bendiciones, mensajes celestiales.